Dice, considera el sistema de ecuaciones x menos mi más z igual a 1. Estos son los problemas que le gustan al alcalde Estepona. Porque pone x más y más z. No, más z. Ah, más z. Más z. Y te piden que clasifique el sistema según los valores del parámetro m, ¿vale? Entonces, hay que aplicar el teorema de Riusz-Frobenius, que dice que, dependiendo del rango de A, que es la matriz de coeficientes, que la voy a escribir aquí, A sería 1 menos m, 1. 1, 1, 1, 1, 1, m. Y el rango de A', que es la matriz de coeficiente, con los términos independientes, dependiendo del rango de estas dos, así es el sistema. ¿Vale? Entonces, voy a estudiar primero el rango de A. Tú ya sabes, desde que eras chico, que si el determinante es 0, el rango ya no es 3, el rango es 2 o 1. ¿Vale? Entonces voy a hacer, voy a determinar el rango de A. ¿Cómo? Hago el determinante de A, que sería m, m menos m, más 1, menos 1, m menos m, más 1, menos 1, menos 1 más m cuadrado. Este es el determinante de A. Pues si eso vale 0, el rango de A no es 3, es 2 o 1. Entonces lo igualo a 0 y me queda m cuadrado menos 1 igual a 0. Y esto tiene dos soluciones, más 1 y menos 1. Entonces, lo primero que tengo que sacar de eso es que si m es distinto de 1 y m es distinto de menos 1, el rango de A es 3, porque el determinante de A es distinto de 0. Y como A está dentro de A', el rango de A' también es 3. Y además, el número de incógnitas es 3. Si es diferente a las soluciones, es que el rango de A es 3. Y el rango de A', como A está dentro de A', también va a ser 3. Y como el número de incógnitas es 3, es un sistema compatible determinado. Entonces, compatible determinado. No, determinado. Tiene una sola solución. Una sola. ¿Cómo? Dice que el rango de A es 3. Sí. El rango de A' es 3. También es 3 porque está dentro de A. Y tiene 3 incógnitas. Entonces tiene una sola solución. Para valores de m distintos de 1 y menos 1, el sistema tiene una sola solución. Si yo pongo aquí un 2, tiene una solución. Si pongo un 3, tiene una solución. Ahora hay que ver qué pasa cuando m vale 1 y cuando m vale menos 1. ¿Cómo es ese sistema? Pues viendo el rango de A y de A'. Entonces yo digo, ¿cómo ves? Si m vale 1. Si m igual a 1, ya sé que si m es distinto de 1 y menos 1 es compatible determinado. Si m es 1, me da 1 menos 1, 1, 1, 1, 1. 1, 1, 1. Tú sabes que el rango de A es 2, ¿sí o no? Lo sabes, no hace falta hacer nada. Hombre, porque ya hemos sacado que si m es 1, el determinante da 0. Si lo que hemos hecho para sacar m es igualar determinante a 0. Y yo pongo m1 a este determinante y verá que te da 0. Entonces el rango es 2. ¿El 1 te va a volver a 0? Sí, pero ahora estamos con el 1.
El rango de A es 2. Ahora voy a ver el rango de A'. A' es 1 menos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y tendría que añadir 1, 1 más 1, 2, 4. Yo ya, viéndolo nada más, sé que el rango de A' es 3. Porque tiene dos filas, estas dos, linealmente independientes. Es decir, yo sé que es un sistema incompatible, porque no puede ser que x más y más z sea 2 y que x más y más z sea 4. No puede ser. Pero, ¿cómo haría para demostrarlo? Muy fácil. Te coge, tendrías que coger dos filas. No, todavía no lo sé, lo voy a demostrar. Yo viéndolo nada más lo sé, pero porque yo lo sé. Imagínate que tú no lo ves. O está en el examen con la cabeza relía. Entonces voy a calcular rango de A. Prima. Voy a hacer este determinante cogiendo tres columnas de A. No estas tres, tontería. Como por ejemplo estas dos y estas. Y voy a ver que es distinto de cero. 4. Menos 2 más 1. Menos 1. Menos 2 más 4. 4 menos 2 más 1, menos 1, menos 2 más 4. Da 4. Como es distinto de 0, el rango de A' es 3 y entonces puedo escribir que aquí mismo, si m es igual a 1, el rango de A es 2. Y el rango de A' es 3. Como son distintos, es un sistema incompatible. No tiene solución. Como puedo ver, nada más que viendo la matriz ampliada, que me da que x más y más z, 2 y 4. No puede ser. Es incompatible. Si m vale 1. Y ahora tengo que estudiarlo si m vale menos 1. ¿Borro? No. Muy bien. Si m vale menos 1, me queda que A es 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1. Yo ya sé que el rango de A es 2, porque además lo he hecho antes. Si hago el determinante, me da 0 seguro. Y ahora me cojo A'. Mañana, ¿qué me queda? 1, 1, 1. 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, barrita, 1, 1, 1, 4. Está clarísimo que este sistema tiene dos filas y tres incógnitas. No es incompatible. Es compatible indeterminado. ¿Por qué? Indeterminado, porque hay una ecuación que sobra. Sí, el rango de esto es 2, pero es que el rango de esto también es 2. Pero habría que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Pues tú, si tú coges todas las combinaciones posibles de columnas de estas tres con estas, que serían 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 4, y la que queda, que sería esta con esta, que es igual que esta, lo veo, ¿no? Pero si fueran distintas también habrá que hacerlo. Yo es que cubro todas las posibilidades, o lo intento. Uno, uno menos uno. Uno, uno, cuatro. Todo esto determinante te dan cero. ¿Por qué? Porque tienen dos filas iguales. Tendrías que hacer determinante. Si no fueran los números tan fáciles, te costaría un poco más. Pero el rango de A' es 2, porque no puedes encontrar un menor de donde el 3 distinto de 0. Entonces el rango de A' también es 2. Porque tiene dos filas iguales, el determinante va a dar 0. Sí. Dos filas iguales da 0. O dos columnas iguales, da igual.
Pero hay que hacer los tres, ve que son cero, este ha sido muy fácil, pero los demás hay que comprobarlo, que los tres dan cero. Y si los tres dan cero, el rango de A' es 2, y entonces puedo escribir, si m es igual a menos 1, el rango de A es 2, que es igual que el rango de A'. Eso quiere decir que el sistema es compatible, pero como es menor que el número de incógnitas, es un sistema compatible indeterminado. Y yo quiero que hoy te hinche de hacer esto. Te hinche. Hasta que lo veas. Y cuando lo veas, podrás hacerlo de dos.